Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí en otro destino, de la Sierra Gorda de Querétaro. Yo soy Adri. Yo soy Joan. Y los dos somos dos corazones aventureros. Créame que cómo me costó decirle que diera el inicio del video porque es más penosilla que yo. Pero amigos, ya estamos aquí de nueva cuenta en otro punto de la Sierra de Querétaro. Ahorita nos venimos al río, ¿es qué? Escanela. No es este que ven aquí, obviamente. Bueno, ahorita que se los voy a mostrar. Más adelante siento que va a estar más bonito. Sí. Más bonito. Suponemos, pero creemos que sí. No creo que nos decepcione. Igual vamos a sacar el recorrido lo máximo que podamos para mostrárselos, para que se animen a venir. Detallito, también aquí hay que pagar para entrar, no sabemos cuánto. Bueno, ahorita les vamos a decir cuánto es lo que cobran, pero a lo mejor puede ser otros 80 pesos como nos los cobraron allá. Sí. en la cascada del Chubeje. Pero también es de caminar. Recomendaciones: tráiganse zapatos acuáticos, ropa cómoda, ropa para baño. Si no hay, aquí atrasito hay, no se ve, no me acuerdo acá, para acá. Ah, sí, no se ve. Hay tienditas donde venden zapatos acuáticos, ropa acuática, comida también, hay estacionamiento. Y hay un pequeño hotelito, pues si no tienen dónde quedarse, pues aquí lo pueden hacer. Así que pues bienvenidos a este nuevo video, es recopilación de todo lo que hemos hecho en este día aquí en Querétaro. Bienvenidos, igual déjenos su like, su comentario y esperemos que disfruten el video. Y les vamos a estar mostrando todo. Y a ver, ojalá no se nos pase nada, ¿verdad, amor? Sí. Así que les damos la bienvenida y esto es el río... Escanela. No es otra cosa, es canela. Bueno, pues ya vamos. Más bien ya entramos. Ya vamos con nuestros zapatos acuáticos porque nos dicen que sí hay pedazos donde tenemos que mojarnos un poquito a fuerzas. La entrada nos costó 120 por persona. Niños y adultos, ¿verdad? Sí. Igual niños y adultos, aquí sí es general. Sí es general todo. Y pues sí está un poquito complicado el tema, lo de la situación de la pandemia, pero pues aquí andamos, ya andamos con todas las medidas que nos piden y nos dice que tenemos que caminar un poquito rápido porque se dan cuenta ya no hay mucha luz y entonces con este cambio de horario se oscurece más temprano. Aquí ya llevamos con un guía, cada guía lleva 5 personas y vamos a ver cómo nos va más adelantito. Llegado a un punto que se llama Cañón de qué? De la Angostura. Cañón de la Angostura. Está un puentecito. Y después tenemos que subir unas escaleritas por allá. Que se ve que va, que está padre. Me dio unas ganas tremendas de probar el agua. Ah, caray. ¿No es por arriba? ¿Sí? Yo siento que sí, amor. Ahí va mi amorcito para arriba. Siento que en el día este sí ha de haber visto, pero magnífico. Pero ya nos agarró un poquito la tarde y ya no se puede ver muy bien, pero de en persona, déjenme decirles que se ve mejor. Ten amor. Vamos a ir.
con mucho cuidado, mi corazón de pollo. Está un poquito peligroso, Sí. Siendo sinceros. Es mejor por abajo. Está un poquito peligroso aquí por la zona de la escalerita. Pero chéquense nada más. Wow. Me quedo sin palabras porque realmente está maravilloso. Luego con estas imágenes de las piedras llenas de musgo, no recuerdo bien el nombre. ¿Dónde? Ah, sí entraron, mira. ¿Quién? Loli, sí. Ah, sí vienen allá. ¿Qué te parece, amor? Sí. Lo que llevamos recorrido. Hermosísimo, o sea, yo me lo imaginaba un poquito más chiquito, no sé, pero está... muy padre. Aquí miren, sinceramente, me encantaría nadar aquí. Un clavado, pero no, está súper hermoso realmente. Les digo a nuestros seguidores que de día se hubiera visto más bonito, más hermoso. Realmente no les puedo dejar de grabar porque quiero que vean, wow, quiero que vean todo lo que conlleva este río Escandia. La verdad me voy a callar porque mis expresiones son de que me encantó este lugar. Me súper encantó. Vamos por otro puentecito. Miren nada más. Cabe recalcar que todo esto es área natural protegida, así que todos ayudemos a conservar este hermoso lugar porque vale la pena verlo, vivirlo, estar en él, sentir la brisa, sentir absolutamente todo la misticidad que existe en este lugar. Está sumamente interesante, super padre. Así que cuidemos, no nada más este lugar, cuidemos todos los lugares a donde vayamos, sean bosques, sean selvas, sean desiertos, sea playa, donde sea, donde quiera que vayamos, hay que cuidar nuestras áreas naturales. Ahí les compartimos que la forma de las ramas de este árbol asemeja un corazón. Sí, mira. Y sí es cierto. Se ve muy bonito. O puede ser una S de Superman, el escudo. Pero no rompamos el romanticismo. Dejémoslo en que se ve como un corazón. Creo que nos dirigimos a un punto importante de este río, que es el puente de Dios. Vamos a ver qué tal. Nos han comentado que también está bonito, así que vamos a conocerlo. Esperemos que ya esté cerca porque está cansado. Ya llevamos más de 25 minutos, creo, de camino, y como vamos más rápido por lo de que se está haciendo noche, es más cansado, así que más recomendable venir un poquito más temprano, de 2, 3 de la tarde todavía recomendable, porque si no van a andar a las operaciones un poquito como nosotros. Vamos a pasar aquí estas piedritas con cuidado, todo háganlo con cuidado. Recomendable los zapatos acuáticos. ¿Te cansaste, amor? Sí. Ay, me senté en el agua fría. Vamos a seguir caminando. Aguas. Mira. Uy. Mira nada más, qué belleza.
no sé por qué, pero siento que aquí sí nos vamos a mojar. Oh, se siente fría, muy fría. ¿Cascada de qué? De la higuera. Esta es la cascada de la Higuera. Está divertido porque tenemos que pasar por abajo y si te alcanzas a mojar un poquito. Y aparte lo divertido es que te moja los pies. Sinceramente. ¿Ya se me quedó la mitad? Si vienes y no te mojas, no sirve. Además, ¿cómo quedamos? Sí. Pero donde pensé que estaba. Que estaba. ¿Cómo se dice? No tan hondo. ¿Y qué piso? Yo también por allá. También pensé que estaba hondo y chas, güey. Así que hay que tener un ojo arriba y un ojo abajo porque si se anda cayendo uno. Nos dijeron que faltaba la mejor parte. Vamos a ver si es cierto. Wow, creo que sí, tenían razón. La mejor parte siempre es la del final. Este es Puente de Dios. ¡Órale! Y este es. ¿A qué va? Este es Puente de Dios. ¡Ay! Vamos a meternos. ¡Ay, güey! Estamos en el Puente de Dios. Bien nos lo decían. La mejor parte es la del final. Ya no se ve mucho, pero está muy cañón acá adentro, muy muy cañón. Ya para allá está más hondo, dijo, ¿eh? Sí, ya para allá está más hondo. La recomendación es que no nos metamos, pero si ustedes lo desean, lo pueden hacer. Simplemente es bajo la responsabilidad de cada quien. Vamos a subirnos un poquito más los. Vamos a ver qué tal. Tengo los pies pero fríos. Se siente así, extremadamente frío, helado. Pero la verdad no puedes dejar de pasar esta oportunidad. Pásale esta oportunidad de estar aquí porque se siente chingón. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? A ver, vamos a darle. Preparándose para meterse al agua. Está helada, ¿verdad, Carol? Sí.
Realmente está, tuvimos que prender la camarita porque ya no se ve aquí adentro, ya está bien oscuro, pero realmente vale la pena. ¿Sí o no, Carol? ¿Sí vale la pena? Sí. Vale, vale la pena. ¿Dónde anda este chavo? Acá. Ahorita aquí se llama. 100% recomendable. De repente cae aquí la agüita. ¿Te quieres ir más para allá? No, ya no. Ya, ya aquí. Bueno, pues ya vamos de regreso. Ya vamos a la mitad del camino de regreso. Ya se está haciendo oscuro. Muy bonita experiencia de amor. Estuvo muy padre, muy chido. Al principio le tenía como que miedo al agua, de que lo fría que estaba, pero ya después hasta quería meter los pies donde hay agua, así chapaleando y todo. Eso sí, ahorita llevo los pies más fríos que un muerto. Ya, realmente sí deseo ponerme mis calcetas y mis tenis. Pero si vienes aquí a la Sierra de Querétaro y no te metes al agua, no, es como si no hubieras venido. Así que, aunque tengamos mucho frío, los invito a sentir esta experiencia porque está muy, muy chingona y no se van a arrepentir realmente. Todo, en todo el camino está muy bonito lo que es la naturaleza, todo, todo. Desde que ha sido la del Cascada del Chuveje hasta este, que fue el... ¿cómo se llama el río, amor? Es Canela. Es Canela y el Puente de Dios que está allá al final. Vale la pena. 120 realmente por ver las maravillas de nuestro México. Dicen por ahí no tiene precio. Así que los invitamos a que se animen y la próxima vez que vengan a Querétaro, vengan a la sierra porque está